Esto es un sistema de ecuaciones de 3x3, ¿vale? Sí. Esto está feo así. Está feo. Bastante. Es más fácil si lo expresas como una matriz. La matriz está formada, una matriz como esta. La matriz son los coeficientes. Es decir, sería 1, 1, Ah, son los 1. coeficientes. 1 menos 3, 2. Y 2, 4 menos 3. Son las incógnitas, x y z, y b son los términos independientes. Si tú multiplicas estas matrices, como ya sabes multiplicar, fíjate que te quedaría X y Z, 1 por ¿qué es x, X? x más y más z igual a 2. 1 por x menos 3y más 2z igual a menos 3. Y 2x más 4y menos 3z igual a 11. Esa es otra forma de expresar el sistema. ¿Y por qué he puesto X y Z en la vertical? ¿Cómo? ¿Por qué has puesto X y Z en la vertical esa de la X? Pues son las incógnitas. Para que al multiplicarlo me dé, esto es una matriz de 3x3. Con una matriz de 3 filas y una columna, te da una matriz de 3x1, que son los términos independientes. Entonces, como digo yo, vamos a coger y vamos a poner el sistema así. Lo vas a flipar. Tú te coges los coeficientes. Tú te haces un pedazo de matriz. Te pones los coeficientes. 1, 1, 1. 1 menos 3, 2. 2, 4 menos 3. 2 menos 3, 11. Y dijo Gauss, vamos a una cosa. Yo voy a hacer de alguna manera que sea cero todo lo que hay por aquí debajo. Me hace un Por debajo de la escalerita. Por debajo de la diagonal, quiero que sea cero. ¿Para qué? Porque me va a quedar mucho más fácil. El sistema me va a salir fácil, fácil de resolver. momentito. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo más calentito aquí? Pues esto por debajo lo tenemos que hacer cero, de alguna manera. Lo de debajo de aquí, ¿no? ¿Cómo? Aprovechando las propiedades de la matriz. Una fila se puede sustituir por una combinación lineal de las filas de la matriz, es lo que acabamos de hacer en reducción. Sin que cambie el resultado. Sea, vamos a llegar a una matriz equivalente. Equivalente es que la solución de esa matriz que representa el sistema va a ser la misma. No es que valga lo mismo, no es la misma matriz, pero para el sistema que estamos resolviendo es equivalente. ¿Qué es lo que hemos hecho por reducción? Hemos multiplicado y hemos sumado una fila con otra. Y nos ha salido una fila X. ¿Te das cuenta? Pues lo que vamos a hacer con esto. Entonces, a la primera fila la vamos a llamar F1, a la segunda F2 y a la tercera F3. Y lo primero que voy a hacer es que aquí haya un 0. ¿Cómo? Paso 1. Operar F2 con F1. Pues aquí está claro qué operación tengo que hacer con F2 con F1 para que me quede aquí un 0. Con que reste F2 con F1, ya me queda una fila que tiene un 0 aquí. Entonces yo me cojo, pongo F2 y le resto F1. Yo lo que hago es cambiarle el signo a F1 y sumarlo. Yo, como no sé restar, pues soy informático, los informáticos sumamos, restamos sumando. Entonces, si cojo la fila segunda y le resto la primera, me queda 1 menos 1, 0. Menos 3 menos 1, menos 4.
2 menos 1, 1. Menos 3 menos 2, menos 5. Tú fíjate, atención al dato. Si yo pongo esta como una ecuación, menos 4i más z igual a menos 5, fíjate que se cumple. Menos 4i, menos 4, menos 1, menos 5. O sea, sigue siendo válida para esta solución, que es la que tengo. Entonces, todo lo que estoy haciendo me acerca a la solución. Paso 2. Ahora lo que quiero es que aquí haya un 0. Operar aquí, en esto. ¿Otra vez? Otra vez no. Ahora he hecho un 0 aquí. Ahora voy a hacer un 0 aquí. Antes me he hecho un 0 arriba, ¿no? Of F3 con F1. Hemos hecho un 0 aquí, ahora vamos a hacer un 0 aquí. Entonces aquí tengo un 2. Ya no puedo restar del tirón. Lo que voy a hacer es operar, restar a F3, 2 F1. Es decir, voy a multiplicar esta por 2 y la voy a sumar. Y me va a dar 0. Y pongo F3. F3 es 2, 4 menos 3, 11. Y menos 2 F1 sería menos 2 menos 2, menos 2 menos 4. Si la sumo, consigo lo que quiero es que caiga un 0 aquí. 2 menos 3, 5, 7. Menos 2, F1. Esto siempre es así, ¿no? Y si te fijas, si yo pongo esto como una ecuación, 2i menos 5z, 2i es 2 y menos 5z es menos 5 por menos 1, 5, 2 más 5 es 7, o sea que me da. Y me queda esta matriz. Tan bonita. Antes del paso 3 te voy a poner la matriz como la llamamos ahora. La primera fila se queda igual. La segunda la hemos cambiado y nos queda esto. Y la tercera nos queda esto. ¿Vale? ¿Por qué la has cambiado de signo? ¿El qué? Ah, porque no está bien. Y ahora ya solo me queda un pasito. ¿Qué es? ¿Y esta matriz cómo la sacamos? ¿Cuál? Esa. Esta, la primera fila se queda igual, la segunda la sustituyo por esto que me da aquí, que yo tengo un 0, y la tercera la sustituyo por esto aquí, que tengo un 0 aquí. Esto que estamos haciendo aquí se llama una combinación lineal, ¿vale? Con una fila la multiplico por un número, con otra fila la multiplico por un número y la opero. Y ahora, el último objetivo que tengo es que aquí hay un 0. Pero es que no me gustan los números como están. Porque el número este es más grande. ¿Cómo que más grande? Este es más pequeño que este. Me gustaría más si estuviera al revés. Lo veo más fácil. Otra regla. ¿Esto lo puedo borrar? Sí, lo borro bien. Otra regla. Puedo hacer combinaciones lineales. ¿Qué quieres hacer ahora con este matriz? Que aquí hay un 0. No, puedo cambiar la fila como me dé la gana. Lo puedo ponerla en el orden que me dé la gana. Da igual que este está arriba, que este está abajo, la solución tiene que ser la misma. De orden a placer. ¿Puedo cambiar las filas de orden? Sí. Como me dé la gana. Entonces, en vez de eso, que está muy feo, la voy a poner así. Voy a cambiar la segunda por la tercera. Pero la 1 sí puede estar arriba, ¿no? Sí, la primera la de igual. Y esta es que no me interesa cómo me ha quedado. Puede ser que te salga bonito y te interese cómo te haya quedado.
Pero si no, ¿qué hago con esto? Con esto. ¿Cómo que haces con eso? Pues lo que tengo que hacer con estas dos filas, el paso 3, es operar F3 con F2. La tercera con la segunda. Fíjate. ¿Otra vez F3 con F2? No, antes eso. F2 con F1, F3 con F1 y ahora F3 con F2. No, antes hemos hecho F3 con F2. No, no. Bueno, eso, F2 con F1, F3 con F1. El segundo paso de antes hemos movido la F3 y F2, tío. Que no, he operado. Esta con esta, esta con esta. Y ahora esta con esta. Vale, hemos hecho F3 menos 2F1. Ahí está. Ahora, ¿cómo me interesa? Como aquí tengo un menos 4, si multiplico esta por 2, yo tengo un 4. Y la sumo. O sea, ¿qué hago? F3 más 2F2. Pero en este caso hace F3 más 2F1, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer la operación que te dé la gana, pero con estas dos filas. Ah, y Para que. antes igual, la que hemos hecho de F3 menos 2F1, también a lo mejor puede ser 2F3 menos 3F1. Multiplica Sí, las dos puedes para que hacer lo que te te. dé la gana, pero para que te dé un cero. Si no te da un cero, no te interesa. Claro, tú lo que tienes un trabajo es que te dé un 0. Te lo voy a poner como si fuera un sistema por reducción. Si tú quisieras hacer este sistema por reducción, yo lo que haría sería multiplicar esta por 2 y sumar. Para que te dé un 0. Entonces, eso es lo que tengo que ver, la operación que tengo que hacer. Esta por 2 más esta. Sí, porque ahora le ponen la I. No, para que veas que es como un sistema por reducción, que es lo que estamos haciendo, al fin y al cabo. Estamos resolviendo un sistema por reducción. Pero para Ahora pongo F3, 0, menos 4, 1, menos 5. 2F2 sería 0, 4, menos 10, 14. Y de aquí me sale 0, 0, menos 9, 9. Fíjate que me sale una fila que solo tiene una incógnita. Las demás no me hacen falta. Y en 0, 4, 10, 2. Y por el momento está sumado. 0, 0, 9, 0. Vale. Entonces, sustituyo la tercera fila por esta, que está mucho más bonita. 1, 1, 1, 2, 0, 2, menos 5, 7, 0, 0, menos 9, 9. Y este sistema se dice que está triangulado. Pues tengo 0 ahí debajo. Y me resulta muy simple ya resolver el sistema. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Has copiado aquello? Sí, a ver, no, eso porque lo he hecho. He cambiado la tercera fila por esto. Ah, sí, pero porque la La segunda. segunda se queda igual. ¿Por qué? Porque ya no la tengo que cambiar. Tengo que cambiar la tercera. Pero la suma una con otra y ahora sí le da la otra.
Ahora verás por qué. Se te abrirán los ojos. Tú mira esto. Si yo lo pongo otra vez como un sistema, me queda x más y más z igual a 2. 2y menos 5z igual a 7. Y menos 9z igual a 9. ¿Cómo puedo resolver esto? Z igual a menos 1. A ver, despejo la z. Una vez que tengo la z, despejo la y. Me quedaría 2y menos 5 por menos 1 igual a 7. Es decir, que 2y más 5 igual a 7. Porque 2 igual a 2 igual a 1. Y una vez que tengo y z, me vengo aquí, tuyo, y me queda x X igual a 0. más 1 menos 1 igual a 2. X igual a 2. A 2. Ah, porque no es negativo. ¿Ve? Vale, X. No pasa, tío. Pero easy. Ejercicio. Tengo que sacar unos cuantos.